Hoy en Power Up Gamers tendremos todo lo que quieres saber de los videojuegos. Tendremos un reportaje de inteligencia artificial, la historia de Sonic. Además, un top 10 de Dreamcast y te diremos todo lo que tienes que saber de Assassin's Creed Rogue. Presionamos Start. Impresionante, adictivo. Bueno, no hay adjetivo calificativo que describa la perfección de Destiny. Ahora sí que la espera terminó y tú vas a elegir el destino de tu aventura. Antes, cuando un videojuego alcanzaba el estatus Gold, quería decir que el desarrollo había concluido y daba inicio a la producción de los cartuchos o discos para embalarlos y enviarlos a su destino, es decir, a manos de los gamers. Hoy, en muchos casos, solo significa que la fase principal de desarrollo ha concluido y el juego se encuentra listo para su distribución física y digital en espera de un montón de actualizaciones que empezarán desde el día 1. Y ahí es donde está Destiny, esperando a que tú y millones de gamers le den vida a la apuesta multimillonaria de Bungie y Activision. Pero antes de que te metas en esta aventura espacial, te vamos a dar algunos datos para apreciar la magnitud de Destiny. Con el más reciente video de Destiny, Activision y Bungie dejan en claro lo majestuosa, grande e importante que será su nueva franquicia. Muchos de los cambios de último minuto se los debemos a los más de 88 millones de partidas jugadas por poco más de 4 millones y medio de gamers durante la beta. Aunque las modificaciones fueron sutiles en apariencia, obligaron al equipo a tomar decisiones difíciles como eliminar la información de los personajes que los gamers crearon en la prueba y con ello sus estadísticas. Pero Destiny fue más allá de las consolas caseras de anterior y nueva generación, logrando que la app Destiny Companion se descargara durante la beta 777.000 veces en sistemas iOS y Android. Ese número carecería de importancia de no ser porque para Bungie, desde la época de Marathon y por supuesto en Halo, ha sido una constante. Master Chief es John 117, el Bungie Day es el día 7 del mes 7, el número 343 de Guilty Spark es el resultado de 7x7x7. En fin, la lista de las referencias de ese número es muy extensa. Regresando a Destiny, palabra de 7 letras por cierto, tuvo su última prueba pública en la Penny Arcade Expo, y con ello se cerró oficialmente la fase beta que no solo sirvió para que el actor Peter Dinklage, mejor conocido como Tyrion Lannister en la serie Game of Thrones, le echara ganitas a su papel como la voz de Ghost que te acompañara en todo el juego, sino también para probar que un FPS masivo en línea puede ser posible en consolas. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para disfrutar de una extraordinaria odisea por la Luna, Marte, Venus y hasta donde el destino te lleve? Más vale que sí. En The Sims 4, los nuevos Sims tendrán personalidades únicas. No, en serio, no se trata de qué son, sino de quiénes son. Durante más de una década, los Sims han logrado entretener a millones de jugadores de todo el mundo y han vendido más de 175 millones de unidades, dejando así huella en el mundo interactivo. Es por ello que en The Sims 4 no se trata de lo que pongas a hacer tú a los Sims, sino lo que ellos te podrán hacer a ti y, mejor aún, lo que harán cuando tú no estés. Adelantada a su tiempo e injustamente castigada por los errores del pasado, el Dreamcast fue la última consola lanzada por Sega hace 15 años en América. Y si tú la tuviste, estoy segura de que sabes de lo que estamos hablando. Y si no, ve lo que sigue. ¿Por qué una consola tan vanguardista como el Dreamcast fracasó comercialmente? Esa es la pregunta que aún hoy sigue resonando en Sega y en todo el mundo gamer. La realidad es que el Dreamcast fue la víctima que pagó los platos rotos de una gran serie de decisiones erróneas que poco tienen que ver con la diversión y los videojuegos. Para entenderlo mejor, tomemos de ejemplo al Wii U de Nintendo. Varias veces se ha mencionado que esa consola va por el mismo camino del Dreamcast, e incluso comparando sus ventas, las del Wii U resultan inferiores a las del Dreamcast en el mismo intervalo de tiempo. Pero ¿por qué Nintendo todavía no ha anunciado el cese de la fabricación del Wii U y que ahora se va a convertir en un publisher tal y como lo hizo Sega hace 13 años? Pues por sus finanzas, la gran diferencia entre ambas compañías. Y aquí es donde entran los señores de traje que nada saben de juegos, pero son los que aportan el dinero y presionan a tomar decisiones no siempre acertadas. Es que Nintendo lanzó el Wii U después de una consola por demás exitosa, el Wii. En cambio, Sega venía arrastrando problemas financieros desde años atrás, iniciados con los lanzamientos precipitados del Sega CD y el Sega 32X, y desbordados con la llegada del Saturn, todos ellos fabricados con tecnología muy costosa y complicada. Your set was stolen. Back up, back up!
Es así que el Dreamcast, con todo lo maravilloso que fue, no pudo mantenerse en el mercado y Sega aprendió de la peor manera una lección. La industria del videojuego no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y como decía José Alfredo Jiménez, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Los cambios de Madden 15 son para nada superficiales. Vamos a ver cuál es la reestructura que hizo EA Sports. Primero y 10, y estos son los cambios sustanciales en Madden NFL 15. Si sucede en el emparrillado, sucede en Madden. Seas Drew Brees o Tony Romo, lo que le haya pasado el domingo anterior afectará su rating, y con ello su desempeño en Madden 15 cambiará a favor o en contra, y lo mismo aplica al resto de los jugadores. Construye un campeón de acero. El ya conocido modo Connected Franchise en Madden NFL 15 ahora incluye preparación del partido y el factor de confianza. En otras palabras, prepara a tus jugadores para el partido y ayúdales a conseguir puntos de experiencia en el camino. Reacción inmediata. El sistema de juego en Madden NFL 15 ha sido rediseñado para permitirte obtener información en tiempo real de lo bien o mal que estás eligiendo las jugadas y así tendrás la oportunidad de hacer los ajustes necesarios. Presentación mejorada. ¿Estás viendo el Monday Night Football o jugando Madden 15? Desde que los especialistas en las transmisiones televisivas de la NFL asesoran a EA Sports, cada jugada se ve tan espectacular como en la TV. Guerra en las trincheras 2.0. Las carreras y los pases son una nueva experiencia en Madden 15 y las mejoras comienzan desde el snap en la línea de scrimmage con la renovada mecánica Jump Snap. Sentido de los jugadores 2.0. En Madden 15 cada jugador tiene conciencia contextual, es decir, sabe dónde está y por lo tanto lo que debe hacer dependiendo en cada situación. En otras palabras, la inteligencia artificial fue mejorada. Tatuajes. Bueno, esa no es la mejora, sino que todo el aspecto gráfico ha sido llevado a un nuevo nivel y entre otras cosas podrás ver a detalle los brazos tatuados de Kaepernick. Tacleo. Sabemos que la defensa gana campeonatos, pues en Madden 15 incluye todo un nuevo sistema de mecánicas de tacleo que cambian por completo la forma en que los jugadores afrontan la defensiva. Patadas. Madden NFL 15 cambió totalmente la forma de ejecutar los despejes o los goles de campo al agregarle ajustes que te obligarán a ser preciso y poner mucha atención. En serio, Codemasters, ¿por qué sacas el juego de la Fórmula 1 en su recta final? Bueno, como eso no lo podemos evitar, vamos a ver qué nos trae este juego de Fórmula 1 2014. Así de arranque, lo primero que derrapa un poco en el próximo Fórmula 1 2014 es que solo saldrá para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. ¿Y los de las nuevas consolas? Pues Codemasters sí está trabajando en la versión para nueva generación, pero lo está haciendo desde cero. Es decir, para cumplir con todas las expectativas, crearon un nuevo motor de juego que aprovechará el poder extra del hardware, y eso también aplica a la versión de PC. Lo segundo es que en Fórmula 1 2014 no habrá carreras y pilotos clásicos como en la edición del año pasado. La razón es porque entre el desarrollo del motor nuevo y los múltiples cambios que hubo en la reglamentación, los monoplazas incluyendo sus motores turboalimentados y los nuevos circuitos, pues Codemasters decidió dejar descansar la opción, aunque es un hecho que regresará. Esto no quiere decir que Fórmula 1 2014 no traiga novedades. Tan solo por mencionar algunas, ahora podrás correr temporadas cortas de 7 o 12 carreras. El modo escenario tendrá más retos, y la evaluación inicial se ha reajustado tomando en cuenta los autos turbocargados, lo que implica mayores posibilidades de rebases al haber incrementado el torque, pero también hace que la conducción y en especial la aceleración requiera una curva de aprendizaje más elevada. En resumen, Fórmula 1 2014 traerá todos los cambios de la actual temporada. Ahora dejamos lo mejor para el final. Fórmula 1 2015 para Xbox One, PlayStation 4 y PC saldrá al inicio de la temporada 2015. Así que al fin podrás disfrutar todas las carreras con actualizaciones en tiempo real, tal y como siempre tuvo que haber sido. La temporada está a punto de comenzar y FIFA 15 será el juego más realista de fútbol de la historia, el cual promete reflejar toda la pasión y emoción del deporte. Sé de los primeros en anotar gol apartando tu juego en tiendas gamers por 99 pesos, donde además de llevarte una playera personalizada, también tendrás 3 meses gratis de récord en línea. Personajes de videojuegos existen muchísimos, pero solo unos cuantos han logrado ser el sinónimo de la marca que representan. Y así como al decir Mario pensamos en Nintendo, lo mismo pasa con Sonic y Sega. Vamos a conocer un poco más de la historia de este famosísimo puercoespín azul. Hoy Sonic y Mario luchan hombro a hombro a favor de Nintendo, pero eso no siempre fue así. Al inicio de los 90, la compañía Sega buscaba urgentemente un personaje insignia que le diera batalla a Mario, ya que Alex Kidd no daba el ancho, así que convocó a un concurso interno del cual surgieron muchas ideas, pero una destacó en especial.
El diseñador Naoto Oshima propuso a Mr. Needle Mouse, llamado después Mr. Hedgehog, y el apelativo Sonic surgiría a partir de una demo técnica mostrada por Yuji Naka, en la cual un personaje hecho bolita pasaba rápidamente a través de una serie de tubos. El concepto inicial ya estaba, ahora solo faltaba darle personalidad. Así fue que el color azul de Sonic se tomó del logo de Sega. Los zapatos que lo caracterizan se basaron en el calzado que usaba Michael Jackson. El color rojo de los mismos fue inspirado en Santa Claus. Y su personalidad se la debemos a Bill Clinton. Sí, el expresidente de los Estados Unidos, que era una figura admirada por Naoto Oshima. El primer juego de Sonic salió para el Mega Drive o Genesis, como lo conocimos en América, en 1991, y fue un éxito instantáneo, solo superado por su secuela. Los siguientes títulos de la serie incorporaron tecnología muy innovadora. Por ejemplo, Sonic CD fue uno de los primeros en explotar la unidad Sega CD. O Sonic the Hedgehog 3 es considerado para muchos el mejor de la serie al haber ofrecido una expansión por medio de la opción de acoplar dos cartuchos simultáneamente. Por desgracia, la frescura del Puerco Spin se desvaneció a la par de que Sega dejó de fabricar consolas. Mucho reciclaje, experimentos fallidos y de vez en cuando algún destello han hecho que en años recientes los títulos de Sonic queden bajo la sombra, a pesar de tener algunos realmente buenos, ya sea en el clásico 2D, en 3D o hasta en vehículos. Y la pregunta, ¿será Sonic Boom el boom que necesita la serie? Tal vez, pero por lo pronto, felices 23 años, Sonic. ¿Cómo es que sigue siendo exitoso después de tanto tiempo que ha pasado el último juego? ¿Cuál es el secreto de Maxis, el estudio creado de Sims? Porque no es nada fácil mantener a millones de gamers interesados durante ya 14 años. La receta secreta para los 14 años de éxito de The Sims en realidad no es tan secreta. Tú, como buen gamer, sabes que los videojuegos te dan la oportunidad de vivir todo tipo de fantasías, y para ti no hay nada comparable a la sensación de adentrarte en un mundo desconocido con normas igualmente desconocidas, pero eso mismo puede resultar intimidante para quienes no tienen sangre gamer corriendo por sus venas. Pues bien, en The Sims la clave de su éxito está en la accesibilidad. Aquí no hay necesidad de aprender a usar sofisticadas armas ni de ejecutar elaborados conjuros mágicos. De hecho, tampoco se necesita de una gran habilidad con el teclado y el mouse o el control, porque sus reglas cualquiera las conoce al ser una imitación de la vida real. Los Sims tienen que comer, dormir y usar el baño. Hay cuentas que pagar y necesitarán un trabajo para ganar dinero y comprar las cosas que quieren. O mejor dicho, las que tú quieres, porque se ha comprobado que la mayoría de sus usuarios hacen avatars que reflejan sus aspiraciones y sueños, creando versiones más seguras de sí mismos que les ayudan a elevar su nivel de autoestima en la vida real. En eso radica su gran éxito, y con cada evolución de la serie se ha buscado ofrecer más opciones que van desde herramientas de personalización más robustas, pasando por un mayor número de actividades, la inclusión de estados de ánimo variables, hasta el desarrollo de personalidades propias, haciendo que cada Sim sea único, tal y como tú lo eres. Ya sea que decida ser una estrella del pop, un viajero en el tiempo, o llevar una vida cotidiana desde niño hasta anciano, en The Sims siempre encontrarás una manera diferente de hacer las cosas, y en The Sims 4 las opciones son aún mayores. The House of the Dead 2, con todo y su light gun, recreaba la experiencia arcade de manera impresionante y tuvo el honor de acompañar el lanzamiento del Dreamcast. The House of the Dead. Creado al igual que el juego anterior para usar la placa arcade Naomi de Sega, Power Stone fue trasladado de manera inmaculada al Dreamcast, marcando su huella entre los mejores juegos de peleas en 3D. Phantasy Star Online fue todo un pionero en los juegos de rol en línea al compartir la aventura hasta con tres gamers en cualquier parte del mundo. Su mayor enemigo, que alguien descolgara el teléfono o entrara una llamada.
Era la primera vez que la serie Resident Evil llegaba a una consola que no fuera de Sony. Code Veronica dejaba atrás los fondos prerenderados y es considerado por muchos como el mejor de la serie original. Otro éxito de las maquinitas trasladado de forma excepcional al Dreamcast, Crazy Taxi sacaba tu cafre interior al ritmo de The Offspring y Bad Religion. Ya está listo el segundo DLC de Titanfall titulado Frontier's Edge, que llega con tres nuevos mapas para que los titanes caigan con toda su fuerza y continúe la batalla en la frontera espacial. Lo que también está cayendo es el precio del juego, ya que podrás encontrarlo solo $699 en exclusiva de nuestra tienda en línea Gamershop. Si Mario pudo, ¿por qué Sonic no podría? Sonic Adventure fue la primera aventura auténticamente tridimensional de nuestro espinoso amigo Zul. Jet Set Radio, o Jet Green Radio como lo conocimos en América, presumía uno de los mejores efectos cel shading de todos los tiempos. Eso sin olvidar su gran selección musical y la sensación de andar en patines. Marvel vs. Capcom 2, sin duda es uno de los mejores juegos de peleas 2D de la historia, otra vez trasladado de la placa Naomi al Dreamcast manteniendo todo el caos del original. Soul Calibur en Dreamcast no solo fue una excelente traslación del arcade, sino que tuvo el muy raro privilegio de ser superior que la versión de las maquinitas. Su producción fue tan costosa que tendría que haber sido comprado dos veces por cada dueño de un Dreamcast para que por lo menos no tener pérdidas. Shenmue fue un juego adelantado a su tiempo en todos los sentidos. Dreamcast fue el final de una era y el principio de otra para Sega. Pero bueno, antes hubo una historia llena de éxitos y de fracasos. ¿Te acuerdas, Gus? No, yo nada más jugaba Nintendo. O en Television. ...1940-1952. Martin Brumley, junto con dos amigos, funda la compañía de máquinas tragamonedas Standard Games en Hawái. En 1951 se mudan a Tokio y cambian su razón social a Service Games of Japan. 1966-1976, ya bajo el nombre de Sega Enterprises, lanzan su primera arcade llamada Periscope. Y 10 años después se crea el famoso logotipo que hasta la fecha conocemos. 1983. Sega lanza su primera consola, la SG-1000, teniendo en su pequeño catálogo a Girl's Garden, el primer juego diseñado por Yuji Naka, el creador de los niveles de Sonic. 1986. La respuesta de Sega al Famicom de Nintendo llega tarde, y pese a que el Sega Master System es técnicamente superior, poco puede hacer ante los contratos de exclusividad que tiene Nintendo. 1988-1989, Sega entra antes que Nintendo a la era de los 16-bit con el Mega Drive o Genesis en América. No le va mal, pero al carecer de títulos fuertes de lanzamiento se ve opacado por exclusivas del NES como Mega Man 2 o Super Mario Bros. 3. 1991, con la intención de borrar del mapa al Game Boy, Sega lanza el Game Gear. Muchos colores, mucha tecnología y un insaciable consumo de baterías no le hacen ni cosquillas a Nintendo. Sin embargo, Sega se anota un punto con el nacimiento de Sonic para el Genesis. 1992, Sega se vuelve a adelantar al lanzar el Sega CD para el Genesis, pero al depender en gran medida del poder de procesamiento de la consola, no logra impactar a los gamers. For the future. 1995-1998, el Sega Saturn entra a la órbita de los 32 bits con arquitectura tipo arcade. Sin embargo, la llegada del PlayStation más el Nintendo 64 de su viejo rival lo desorbitan rápidamente. 1999, el Dreamcast llega a América casi un año después de haber sido lanzado en Japón. Una consola repleta de innovaciones que hoy son un estándar era la apuesta definitiva de Sega.
2001. El sueño ha terminado. Después de su exitoso lanzamiento, el furor por el Dreamcast se apaga y con apenas unos meses en el mercado, el PlayStation 2 se encarga de darle el tiro de gracia. En marzo de ese año, se deja de fabricar la consola y Sega inicia la producción de juegos para sus antiguos rivales y para la próxima consola de Microsoft, el Xbox. ¿Qué cambia entre la edición FIFA y la de Ultimate Team? Bueno, pues aquí te lo decimos. FIFA 15 no solo será la versión con el más alto grado de detalle jamás logrado en la serie, consiguiendo hacerte vivir la pasión del fútbol desde antes de empezar el partido, sino que también vendrá con dos ediciones, la estándar y Ultimate Team. Pensando justamente en los gamers más apasionados, EA Sports ha creado una edición especial de FIFA 15 llamada Ultimate Team. Como pudiste ver en el capítulo anterior, Ultimate Team le agrega varias capas de profundidad a FIFA y para que te inicies con ventaja, FIFA 15 Ultimate Team te dará la posibilidad de alinear desde el primer partido a uno de los mejores delanteros del mundo, Lionel Messi. Eso sí, solo será en calidad de préstamo. Pero bueno, otra de las ventajas de FIFA 15 Ultimate Team es que obtendrás 40 sobres de oro, los cuales podrás ir redimiendo semanalmente. Solo piensa que si lo compraras individualmente te gastarías más de 500 pesos. Y bueno, también podrás desbloquear de inmediato tres tipos de celebraciones de gol especiales. Jugar con el All-Star de Adidas en un equipo élite con los mejores jugadores de la marca, incluyendo por supuesto a Messi. También podrás equipar a tus jugadores con el calzado Predator de Adidas y tal vez lo más interesante, el desbloqueo instantáneo de varios equipos clásicos en la historia de fútbol. Y tranquilo, no tienes que preocuparte si todavía no das el salto generacional de consola, porque FIFA 15 Ultimate Team saldrá para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. ¿Estás listo? Si tú, al igual que muchos, estabas triste y decepcionado de que no habría un Assassin's Creed para PS3 y 360, pues te tenemos muy buenas noticias, porque sí habrá uno y se va a llamar Assassin's Creed Rogue. Si hay algo que ha caracterizado a la historia de la serie de Assassin's Creed son sus inesperados giros de tuerca que hacen de la trama central un verdadero lío. Así que para enredarla todavía un poco más, este año no saldrá uno, sino dos Assassin's Creed. Del primero ya hemos hablado, Unity, que va a ser exclusivo para consolas de nueva generación y su hilo argumental te llevará al siglo XVIII durante la Revolución Francesa. Por otro lado, Assassin's Creed Rogue llegará únicamente al Xbox 360 y al PlayStation 3, y aunque también se desarrollará en el siglo XVIII, será durante la Guerra de los Siete Años en América del Norte. Su argumento funcionará como secuela de Black Flag y también servirá para unir la historia de Assassin's Creed 3 con la de Unity. ¿Confundido? Bueno, no te preocupes, por fortuna cada Assassin's Creed puede funcionar de manera independiente y no necesitas ser un historiador para disfrutarlos. Lo único que debes saber es que en Rogue tomarás el papel de Shay Patrick Cormac, un joven de 21 años que ha sido reclutado por la Hermandad de Asesinos, pero tan pronto comienza su carrera se desilusiona por los métodos y objetivos de la Hermandad. Eventualmente ellos lo traicionan y él busca vengarse a como dé lugar. Al igual que en los juegos anteriores, Shay puede hacer uso de tácticas y métodos silenciosos para eliminar a sus objetivos, aunque también podrá hacer uso de armas nuevas y claro, habrá combate naval mejorado a bordo del Morrigan, un barco dotado del mejor arsenal de la época. Dos Assassins, dos épocas, en dos generaciones de consolas distintas es lo que te espera en ya muy poco tiempo. Recuerda que las aventuras de tus juegos favoritos no terminan aquí. Puedes echarle ojo a gamers.bg, donde vas a encontrar noticias, videos, preventas, promociones especiales y muchísimas cosas más. Así es que no te quedes fuera del juego, échale ojo. Game Over. Estamos en contacto.